Hola, ¿qué tal? Soy Joana del canal Joana Paticas y en este vídeo, o eso espero, vamos a poder autodeterminar a qué armonía de color pertenecemos o a qué estación y subestación pertenecemos. Antes de este vídeo, si no has visto la anterior, hay una intro, la dejo por aquí, no sé en dónde, y ahí os voy a dejar un enlace para que podáis descargar una plantilla para seguir este vídeo y cuando termine el vídeo, pues con los cálculos que nos hayan salido, que podáis determinar vuestra subestación. No me entretengo más y entramos ya con el tema. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de la temperatura, de si tus rasgos son fríos o cálidos. Ya sabéis que tenemos tres rasgos: piel, pelo y ojos, y que cada uno tiene una puntuación. La piel vale 3 puntos, el pelo 2 puntos y los ojos 1 punto. Entonces, en esa tabla que yo os dejaba para que rellenéis, tenéis que determinar si vuestro cabello es frío o cálido, vuestra piel es fría o cálida, o vuestros ojos son fríos o cálidos. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra temperatura? Lo primero que os quiero decir es que no tienen que coincidir todos los rasgos. Si tienes la piel cálida, no tienes por qué tener también el pelo y los ojos cálidos o fríos. Puede haber una mezcla, puedes tener peculiaridades, entonces vamos a tratar cada cosa por independiente. Así, a rasgos generales, os diré que todo lo que tenga matices amarillos, amarillo dorado, siempre será cálido, y todo lo que tenga matices en rosados, azulados, incluso grisáceos, va a ser frío. Bueno, seguramente que la primera pregunta que os vais a hacer es, vale, ¿qué tengo en cuenta cuando estoy pálida en invierno o cuando estoy morena en verano? Bueno, pues lo que pasa y lo que hay que tener en cuenta de la piel es la melanina. Esta pregunta que os estaréis haciendo, yo ya se la he hecho a otra persona. Entonces, lo importante es la melanina que se tiene en la piel, eso es constante, estés moreno o no, así que ese subtono que te quede en la piel va a ser permanente. Yo os diré a futuras cosas que tenemos que mirar que cuenta cuando más morena estés, pero realmente esto de si eres cálida o fría lo puedes pensar o deducir en cualquiera de todos tus estados de grados de moreno. Bueno, si os pasa como a mí, que tenéis daltonismo de venas y no sabéis si son verdes o azules y las miras y las vuelves a mirar y no te aclaras, os diré dos cosas. La primera, que las venas hay que mirarlas o en la muñeca, en la parte interna, o en el codo o en la sien. Es donde tenemos la piel más fina y por tanto vemos mejor cómo el matiz de la piel cambia el color de la vena. Si no estás segura, si no lo tienes claro, si depende de dónde la mires y cómo la mires te cambia la impresión, coge un rotulador o un bolígrafo de los dos colores, azul y verde, y píntate a los dos lados de una de tus venas. Ahí vas a ver con claridad si las ves verdes o las ves azules. A mí me ayudó un montón. Y partiendo de ahí vamos con una tabla genérica sobre frías y cálidas para que veáis un poco las distintas características. Así, a rasgos generales, en esta tabla podemos decir que las cálidas normalmente van a tener un subtono amarillento en la piel, en invierno se van a quedar como amarillentas y en verano su moreno va a ser dorado, pero vamos, quedaros con ese concepto de amarillento. Las venas serán pues oliváceas o verdosas. Hay cálidas que no se ponen súper morenas y esa piel puede tender un poco al dorado o al durazno, que es lo mismo que el melocotón. Y luego les queda mejor el color dorado o el color, o sea, le queda mejor el metal dorado o les queda mejor el color naranja. Esto no es así una regla general, ni lo del dorado ni lo del naranja, que sé que a muchas os trae de cabeza. Podéis ser un subtipo, una subestación rara. Entonces, lo que os recomiendo es que en el cuadro que veáis que tenéis más cosas en común, aunque no lo cumpláis todo, que os decantéis por una u otra, no tenéis que cumplirlo todo dentro de un cuadro. Sin embargo, así a rasgos generales, las frías pues tienen un subtono rosa, un subtono gris, y en las venas son azuladas y suelen tener canas prematuras. Son personas que enseguida les salen canas, sin embargo a las cálidas como parece que tardamos más en el tiempo en tener canas en el pelo. Y en teoría les queda mejor el color plateado y el rosa fucsia. Pero vamos a ver también, vamos a coger esto con pinzas, porque luego hay situaciones especiales. Y por ejemplo, a las personas que no le quedan bien los colores muy intensos, da igual que se pongan naranja que fucsia, que como son muy intensos, en ellas
no se ven favorecidas. Tendrían que probarse los mismos colores, mucho más relajados, mucho menos intensos, más mezclados con blanco, mezclados con negro. Pero bueno, así a rasgos generales, estos serían como los puntos que vienen en todas partes y que todo el mundo comparte. Si tú, cuando te da el sol, te bronceas, puedes tener dos tipos de bronceado. Por una parte están las morenas cálidas, que tenemos en nuestro bronceado, tiende al dorado. Nos bronceamos con mucha facilidad, o sea, en unos días de playa enseguida parece que llevamos el bikini puesto de la marca, independientemente que usemos protector solar o no. Y en invierno nos solemos quedar, o nos podemos quedar, pálidas, como estoy yo ahora mismo. Y luego las invierno, que también se pueden broncear, que yo decía en el vídeo aquel anterior que no, pero era un error. Las invierno también se pueden broncear, pero su tono es un marrón mucho más mate. Un marrón que no tiende a dorado, sino que se va poniendo, pues eso, marrón, oscuro, mate. Y estas invierno, cuando no les da el sol, se quedan cetrinas, se quedan pálidas. Pero el color es mucho más grisáceo que el pálido de una cálida. Esto así pensando en las chicas que se ponen morenas, que se ponen al sol y con facilidad se ponen morenas. Y luego están esas que son más claritas de piel y que no se ponen morenas con tanta facilidad o ni siquiera se ponen morenas. Entonces, en el primer cuadro tendríamos a las cálidas pálidas, a las que les cuesta o no se ponen morenas. Estas se pueden quemar, pero luego, después, o sea, se pueden quemar al sol, tienen una piel sensible, pero se van poniendo morenas progresivamente y cogen un tono dorado. No es un tono súper moreno, pero color cogen, o sea, ellas su marca tienen. Y luego su matiz de piel puede ser un color melocotón, ser claritas, pero con ese tono no tan rosa, sino pues eso, más melocotón, más doradas, más amarillas. Sin embargo, las pieles blanquitas, que son frías, da igual lo que se ponga al sol, que se queman. Esta es la típica piel que le vemos a muchas europeas que vienen de vacaciones y están con el factor 50 y 50 y cuando se quieren dar cuenta están achicharradas como un cangrejo. Bueno, pues estas pieles son frías. También se sonrojan, también tienen, o sea, enseguida se ruboriza la cara, pero bueno, tampoco es que esta regla sea súper potente, porque cualquier piel clarita al final se sonroja con facilidad. Pero bueno, también estas chicas suelen tener un matiz un poco arrosado, no tiene por qué todas, pero bueno, un poco arrosado, también un poco gris. Pero bueno, pensad en esas pieles casi como de muñeca de porcelana. Ahora vamos con algunos ejemplos. He intentado que sean chicas de aquí, y actrices y demás españolas, o para que no sentirnos como tan ajenas, porque si os fijáis en internet, las fotos son de inglesas, de noruegas, y no te acabas de ver reflejada. Pero hay una primavera que creo que es bastante famosa y todas la tenemos en la cabeza, así que bueno, me vais a perdonar, en este caso he utilizado a Scarlett Johansson. Lo primero que os voy a decir es que las famosas no son una referencia, porque dependiendo de quién les haga la foto, qué filtros le pongan, cómo las maquillen, a veces incluso a conjunto con los vestidos y la ropa que las ponen o los complementos, las ponen unos tonos u otros de maquillaje. Es muy difícil ver a una famosa cara lavada y que le hagan una foto que no tenga filtros, que no tenga Photoshop, que no tenga nada. Así que yo os diría que no os desquiciéis buscando famosas, porque es muy complicado verse realmente reflejada y ver los matices y ver las cosas que hay que mirar para hacer un estudio de color. Para que veáis que en las fotos de abajo, por ejemplo, en la del medio de abajo, esta chica totalmente parece que es fría, o sea, parece que está pálida, que está rosada, y sin embargo miráis la foto de arriba o la foto con el vestido rojo y ya se le ve un tono dorado. Fijaros que en el escote, bueno, independientemente de lo que lleve el vestido, ella tiene como marca de bikini, o sea que sí, se pone morena, coge tono, y ese tono pues eso, tiene un matiz un poco dorado. Sin embargo, en la tercera foto de arriba a la derecha, yo le veo la piel fría. Os podéis fijar que el corrector y lo que le han puesto para matizarla es frío. Por eso os quiero poner estos ejemplos, para que veáis que dependiendo de la foto que miréis vais a ver unas cosas u otras. Pero a mí verle ese tono doradito en el vestido rojo y esa marca de bikini me ha dado señal de que sí, efectivamente tiene una piel cálida. No es una chica que se ponga especialmente morena, pero tiene una piel cálida y, si no me equivoco, siempre la han catalogado como primavera. Aquí otro ejemplo, en este caso Blanca Suárez,
Si os fijáis en la segunda fotografía de arriba, parece fría, no, fríísima. Mirar el color que le han puesto en los labios, mirar la piel. A mí me da la sensación total de que es una persona fría. Y sin embargo, la veo en la primera fotografía que se lave el brazo o en la tercera de arriba y le veo claramente matices cálidos. Vuelve a ser otro ejemplo de cómo pongas a una famosa, la vas a ver de una forma u otra. Yo apostaría, pero no lo sé porque evidentemente he cogido famosas que nadie las ha clasificado, que se trata de una armonía cálida, que su piel es cálida. Yo, si me fijo en su brazo, por ejemplo, veo un subtono amarillo. Yo veo mucho más amarillo que rosa, que gris o que cualquier otro color. En las fotos de abajo veo que lleva unas mechas de un tono muy dorado, pero que la casan perfecto con su físico y eso me hace también pensar que es una armonía cálida. Yo diría que Blanca Suárez tiene la piel cálida. Y aquí en el caso de Lara Álvarez también os diría que para mi gusto tiene una piel cálida, la veo en la primera fotografía de abajo y sin duda, si tuviera que decir qué color, qué subtono tiene, yo diría que es amarillo. Pero aquí realmente lo que quiero que veáis es cómo cambia una piel de estar muy bronceada a apenas bronceada. Si os fijáis en la última fotografía de abajo a la derecha, mirad en la espalda, ahí es el típico tono de piel que yo os veo en foto o me veo en foto y digo, esto no sé si es frío, si es cálido o qué es. Entonces también es muy importante lo que más para mí, cómo reacciona vuestra piel al sol, cómo es vuestro moreno, cuando cogéis color, cómo cogéis color. En este caso para mí Lara Álvarez tiene una piel cálida y se broncea con facilidad. Y ahora os voy a enseñar lo que creo, para mi gusto, que es una piel fría que también se broncea con facilidad. Inma Cuesta es otro ejemplo de que te pueden maquillar, fotografiar de cualquier manera, dependiendo de la fotografía que miréis, la vais a ver en tonos absolutamente amarillos o muy fríos. Pero, por ejemplo, en la foto número 10, que es abajo la tercera, yo diría, me das esa foto y te digo, pues esta chica yo creo que es cálida, yo la veo el escote dorado, la veo el matiz amarillo. Sin embargo, lo que me ha hecho decantarme porque es fría es la primera fotografía y la segunda fotografía. Si os fijáis en la primera fotografía, que está en un programa de televisión, apenas lleva maquillaje, pero fijaros en los brazos. Su moreno es un moreno totalmente mate, no tiene matices dorados. Es ese moreno que parece que se va bronceando, bronceando y que cada vez está más oscuro, que doblan codos, rodillas y su piel es absolutamente mate y un moreno muy intenso. Sin embargo, miras la fotografía 3 y yo te digo, pues ahí está cálida, yo la veo amarilla. Pero bueno, ya os digo que yo me voy a quedar con la fotografía 1 y con la 2. La fotografía 1 porque la veo en los brazos y dudo que se los hayan maquillado. Y la fotografía 2 porque ese color cetrino, ese color que se queda a un invierno, a una armonía que se pone morena en fría. Ese color cetrino que se le queda, yo creo que es inconfundible, que es muy señal de una piel fría. Aquí llega nuestra amiga Penélope Cruz, que si os ponéis a buscar en internet, en unos sitios es invierno, en otros es otoño profundo y ya hay un popurrí alucinante. Aquí sí que os digo que Penélope, dependiendo de la foto que miremos, es una invierno de manual o un otoño profundo de manual. A mí me ha vuelto loca, me he tirado muchísimas horas intentando descubrir qué es Penélope Cruz y ya os digo que con maquillaje, vestidos, esto, lo otro, es complicadísimo. Pero así en general, sí es verdad que he visto muchas más fotos de ella que tiende al amarillo, que tiende al dorado, que fotos que parece fría. Pero en muchísimos sitios la tienen catalogada como fría. Y si os fijáis, abusa muchísimo del color blanco y negro para vestir. Entonces, a mí me tiene loquísima. En la mayoría de los sitios la catalogan como otoño profundo. Pero yo lo que quiero deciros aquí es, vamos a ver, aquí es un ejemplo de qué más me da que Penélope sea fría o cálida. Hay cosas en ella que son muchísimo más llamativas que si es fría o cálida. Por ejemplo, el contraste en sus rasgos, ese pelo que tiene tan oscuro, tan brillante, sus ojos. Esto es lo que os decía en la intro de que hay cosas mucho más importantes que ser frío o cálido en muchísimas armonías. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de Penélope porque, bueno, la ponen como otoño profundo, pero yo, por ejemplo, la veo en esta fotografía y yo me das solo esta foto y te digo es invierno.
Y ya veis que en otras fotografías tiene un matiz absolutamente amarillo. Así que no vamos a discutir qué es Penélope Cruz, pero sí quiero que con las distintas fotos podáis ver esas diferencias de matiz que vosotras, a vosotras mismas, nadie mejor que vosotras, ni una fotografía ni nada, bueno, o que os vean en persona, pero quiero decir que nadie mejor que vosotras va a poner su piel debajo de la luz natural y se va a dar cuenta de cuál es realmente su matiz y cómo se pone de morena o no y qué le pasa cuando se pone al sol. Os voy a poner el ejemplo de Rosario Flores, que yo creo que es la famosa que menos de las que os voy a poner, bueno, de las que hay, que menos abusa del maquillaje, y en las dos primeras fotografías es la típica piel morena fría. Fijaros en ese matiz, en ese tono, en ese mate, que no tiene nada que ver con el amarillento de una piel dorada. Esto es como más gris, como más apagado, pues eso, más mate. Este sería un ejemplo de una piel morena fría. Sin embargo, ya veis en la tercera foto, ya la han maquillado, ya está en un estudio de televisión y ya su tono tiende un poco más a amarillo. Pero bueno, quedaros con las dos primeras fotografías que son más realistas. Y bueno, y así vamos a pieles un poco más étnicas. Bueno, para nosotros son más exóticas aquí en España, pero supongo que muchas de vosotras podéis tener pues este tipo de rasgos. Estas pieles son también un moreno frío, es un moreno mate, no hay matices dorados, y esta actriz en concreto, bueno, pues tiene sus rasgos indígenas, y esta chica para nada es cálida. Bueno, y por último, que no me quiero olvidar de ningún tipo de piel, están las pieles negras, pero hay un negro con matiz azul. Si os fijáis en estas fotografías, es la misma chica, o sea, depende cómo se hace la fotografía, pero os puede servir muy de guía para diferenciar. La primera fotografía tiene un matiz azul, sería totalmente una piel negra fría, y la segunda tiene un matiz cálido, sería una piel negra cálida. Fijaros muchísimo en ese subtono, en ese matiz. Olvidaros del color principal y pensad más bien en cómo refleja esa piel y en qué subtono, qué color le veis. Olvidaros del color piel, del que sea, desde el más blanco hasta el más oscuro, e intentar buscar ese halo, ese color que predomina, que no es el del color de la piel. Vale, una vez hemos dado todas las vueltas a los tonos de la piel, si fríos o cálidos, tenéis que poner en la primera tabla si consideráis que vuestra piel es fría o es cálida, independientemente de que sea fría morena o cálida morena o blanquita, simplemente si es fría o es cálida. Entonces, en los dos primeros rectángulos, si tienes la piel fría, pondrás un 3 debajo de frío y un 0 debajo de cálido. Si tienes la piel cálida, pondrás un 3 debajo de cálido y un 0 debajo de frío. Espero que quede claro, porque va a ser la misma rutina que vamos a seguir para rellenar toda la tabla. Pasamos al cabello. La pregunta típica: ¿con qué me tengo que hacer el estudio del color? ¿Con el cabello que llevo o con el cabello que tengo natural? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Si tú llevas el cabello teñido y a ti te gusta y te lo quieres dejar así, independientemente de qué colorimetría, qué estación, que todo seas o tengas, háztelo con el cabello como lo tengas. ¿Que lo tienes fucsia? Pues fucsia. Pero si lo que quieres es saber si el cabello que llevas te favorece o no, o si te vendría mejor ponerte otro color, o quieres realmente saber tu estación pura, cómo eres tú sin alterarte, entonces piensa en tu cabello natural. En el caso de las chicas que estén en transición de su cabello oscuro moreno o rubio, bueno, a canas, pensad cuando os voy diciendo las pautas, si vuestra cana, por ejemplo, es fría o cálida, o vuestro pelo. Vamos a ir tocando todos esos puntos, pero vamos, que no entréis en pánico, que las canas también las vamos a tener en cuenta. Y escoged entre me quiero quedar mi tinte y me lo hago según lo tengo, o voy a ver si lo que tengo es lo más adecuado para mí, y entonces tendrás que recurrir a fotografías de cuando eras adolescente. No vayáis a fotografías de cuando erais muy pequeñas, porque muchísimas, como por ejemplo es el caso, en mi caso, que soy otoño, cuando éramos pequeñas teníamos el pelo bastante rubio, bueno, dorado, y se nos fue oscureciendo con el tiempo. Escoge una fotografía de cuando ya eras más adulta, antes de teñirte. El caso del pelo claro es súper fácil. Yo creo que es lo más fácil de identificar. Si tu pelo es como en la parte superior, rubio ceniza, rubio platino,
ese rubio que tiende más a blanco que amarillo, claramente es un pelo frío. Lo mismo pasa con las canas. Hay canas que son blancas y canas que son amarillentas. Si tienes la cabeza llena de canas blancas, o sea, tu pelo es completamente blanco, claramente tienes el pelo frío. Y si tienes las canas como marronáceas, pero ese marronáceo amarillento, claramente tu pelo es cálido. Pero lo habitual es que la cana sea fría. Y bueno, en el caso de que lleves mechas, si son más color avellana, más color dorada, más ese amarillo, es cálido. Y sin embargo, si bueno, pues es más platino, si es una mecha más ceniza, más matizada, pues estamos hablando de un pelo frío. Bueno, aquí llega la discrepancia absoluta. Creo que hay más información de acuerdo en que todas las pelirrojas naturales son cálidas, aunque he encontrado alguna excepción que dice que es fría, pero por más que la miro, yo ya ahí no comprendo. Lo que sí que creo que mucha gente está de acuerdo es que si llevas el pelo teñido de rojo, rojo, tinte rojo, no es un rojo natural, sino un rojo artificial, ese rojo es frío, mientras que todos los pelirrojos naturales son cálidos. Vamos a tomarnos esto como regla porque no he entendido las excepciones y creo que son muy raras. Pero si veis que justo en esto no encaja lo que os estoy diciendo, que vosotras sois súper peculiares, ignoradme. Así, a priori, podemos decir que los cabellos que son negros, castaños muy oscuros, chocolates y moca son fríos. Pero vamos a ponerlo entre comillas porque yo tengo el pelo castaño muy oscuro y tiende a cálido. Pero bueno, así a priori todo pelo muy oscuro, que no tenga un matiz dorado, que no tenga mechoncitos rubios, que no se aclare con el sol, va a ser un pelo frío. Mi cabello, cuando me lo veis en fotografía, en vídeo, me lo veis de lejos, muchísimas pensáis que tengo el pelo moreno. Y realmente tengo el pelo castaño muy oscuro y depende cómo me dé la luz, cómo me dé el sol, podríais decir que lo tengo incluso negro. Pero la realidad es que cuando me da el sol, mi pelo tiene matices, tiene brillos y tiene cambios de tono. Os voy a poner una fotografía mía y una fotografía de una amiga, de una de mis mejores amigas, Ana, que ella es mexicana, por lo tanto tiene ese pelo tan oscuro, tan azabache, que bueno, iba a decir que tiene las mexicanas, hay mexicanas rubias, pero bueno, la imagen esta típica de mexicana, ¿no? Que tenemos, igual que la andaluza típica, ese pelo oscuro, moreno, tan brillante y tan bonito. A priori, si nos vieses a Ana y a mí, podrías decir que tenemos el pelo del mismo color, pero esto es lo que pasa cuando nos da la luz intensa. En la primera imagen está mi pelo. Si os fijáis, el matiz que tiene mi pelo es como dorado, como típica tono anaranjado, cobrizo. También, bueno, sabéis que me he hecho henna, con lo cual también estos matices me los potencio. Pero bueno, a rasgos generales, si yo no me echase nada en el pelo, hace unos años cuando no tenía nada, mis mechones de arriba, cuando me ponía el sol, se me ponían rubios. Me salían pues unas mechas como un castaño muy claro, un rubio, pero siempre con tendencia dorada. Puedo coger en verano algún pelo suelto y no saber si es una cana o es un pelo rubio, por ese tono tan claro que me coge el pelo. En el caso de Ana, que parece que tiene el pelo absolutamente negro, cuando le da el sol muy intenso, fijaros en cómo de expuesta está esta fotografía a la luz, porque mi mano desaparece, su pelo se le ven matices, se le ven mechones naturales de color marrón. A priori podrías decir, vale, pues si no tiene el pelo negro y tiene mechones y encima son marrones, pues esta chica tiene el pelo caído. Pero no, porque sus mechones son marrones, pero tienden a la ceniza, tienden al mate. No sé si esos cuadritos de color que os pongo al lado os dan un poco de la sensación que me dan a mí los matices del pelo de Ana. Yo, aunque soy cálida, tengo un pelo bastante particular para ser cálida. No creo que sea el típico pelo que tiene una otoño en mi caso. Y Ana, estoy convencida de que es invierno y a priori podrías pensar que tiene un pelo negro, pero ojo con los matices que no son dorados en ningún caso, pero sí puede ser marrón, pero ese marrón sin amarillo. Bueno, pues en este caso ya podemos rellenar la casilla en la que está el cabello con dos puntos, si lo tienes frío debajo de frío y si lo tienes cálido debajo de cálido. Y al otro lado sin puntuación.
¿Qué pasa con los ojos? Bueno, pues con los ojos pasa una cosa bastante peculiar y hay una regla que yo creo que se cumple el 90% de las veces y es, si tu ojo tiene un único color, solo un color bastante homogéneo, bueno, hace sus tonos, pero dentro del mismo tono, del mismo color, estamos hablando de un ojo frío, incluso aunque tenga tienda marrón o le veas ciertos visos que dices, bueno, este ojo no es negro, no es un marrón muy oscuro, pero es un marrón muy sólido. En ese caso estamos hablando de un ojo frío. Sería el caso de las tres primeras fotografías. Podéis ver la uniformidad de los ojos y sin embargo las tres siguientes son cálidas. ¿Por qué? Porque tienen amarillo. Pero no solo eso, sino que tiene muchos colores mezclados dentro del ojo. Cuando hay muchos colores mezclados y ya uno de ellos es el amarillo, sí o sí tienes los ojos cálidos. En mi caso, por ejemplo, tengo los ojos, aunque me los veáis mucho más oscuros, como el segundo grupo, como el grupo de los ojos cálidos. Lo mismo pasa con los ojos azules y los ojos verdes. Si tienes los ojos azules o verdes, dices, yo creo que puede ser un verde frío o yo creo que este azul no puede ser cálido. Bueno, pues es tan sencillo como antes. Si tu color es uniforme, no hay ni rastro de amarillo, no hay mezcla de colores, tienes los ojos fríos, como los de la parte superior de la diapositiva. Sin embargo, si hay mezcla de colores, por ejemplo, fijaros en la primera foto, que es muy sutil, pero ahí hay amarillo mezclado con el azul. Si hay esa mezcla de colores y uno de ellos es amarillento, los ojos son cálidos. Bueno, pues llegados aquí ya podemos rellenar si tenemos el ojo uniforme, con lo cual de un único color, con lo cual lo tendremos frío, un punto para frío, o si el ojo lo tenemos cálido y entonces ponemos un punto en cálido. Y ya tenemos toda la columna de cálidos o fríos completa. Y una vez terminada con la temperatura, que es la parte más difícil, pasamos al valor. ¿Qué es esto del valor? Bueno, pues el valor es si algo es claro o es oscuro. Ahora vamos a hablar de cómo reaccionaría tu piel al sol. Que estés ahora blanca o no es independiente. Lo que cuenta es la melanina que haya en tu piel. Por lo tanto, tienes que pensar qué pasa si te pones al sol. Si tú estás unos días al sol, si te vas de vacaciones a un paraíso de sol, ¿qué le pasa a tu piel? Si te pones morena, el valor de tu piel es oscuro, independientemente de que ahora estés transparente. Y sin embargo, si no te pones morena, si tu piel se queda, bueno, pues con cierto tono o muy blanquita, pasas a ser a tener una piel clara. En el caso del cabello, los cabellos negros, color café, moca, todos los cabellos castaños oscuros hacia el negro son oscuros y todos los cabellos del castaño hacia el rubio o las canas son claros. ¿Qué pasa si tienes mitad de pelo moreno y mitad cana? Bueno, pues lo que más predomina en ese momento en tu cabeza, si predomina, tienes más cerca de la cara, más predominante el moreno, tendrías un valor oscuro. Y si tienes más predominante el claro, tendrías las canas, perdón, un valor claro. Esto va a ir cambiando con el tiempo, así que bueno, cuando veáis que las canas van en aumento, volvéis otra vez a hacer este análisis y enseguida salís de dudas. Porque evidentemente cuando cambia el color con tanto cambio entre un pelo muy oscuro y un pelo muy claro, probablemente no os veáis favorecidas con los mismos colores. Aunque seguramente que no se vaya muy lejos de lo que os sentaba bien. Y en el caso de los ojos, si tienes los ojos marrón oscuro, color Coca-Cola, color chocolate, negros, esos serían oscuros, y del color avellana, del color miel, del color verde, azul, esos colores un poco más claros serían claros. Si tienes ese tono intermedio que es un marrón pero que se pone verde con el sol, eso tendría un poco más a claro. Imaginaros un poco que vuestros ojos son como joyas, ¿no? Que llaman la atención en vuestra cara, todo eso iría un poco a claro. Bueno, y entonces aquí a la hora de rellenar, si nuestra piel se pone morena, serían tres puntos a oscuro. Si no se pondría morena aunque nos pusiésemos al sol, serían tres puntos a claro. Luego el cabello, también dos puntos a oscuro si tenemos el pelo de castaño oscuro en adelante, y claro, de castaño claro hacia el rubio. En el caso de los ojos, bueno, pues unos ojos negros, marrones, chocolate, café serían oscuros, y del color miel o del color
ese color marrón, pero más clarito, hacia el azul más claro, serían ojos claros. Pondríamos el punto en claros. Bueno, y ahora pasamos al croma. El croma es la pureza que tiene un color. ¿Cómo de mezclado está ese color con otros colores? Es muy sencillo de entender una vez que vais acostumbrando el ojo a verlo. En el caso de la piel, una piel brillante es una piel que no tiene imperfecciones, no tiene granos, no tiene ojeras, no tiene cambios de tono. Es la típica piel que ves a alguien y dices, madre mía, qué piel de porcelana, qué perfección, que no hay nada, ni una peca, ni nada en su piel. Parece que van maquilladas sin ir maquilladas. Sin embargo, las que tenemos la piel suave, pues tenemos ojeras, tenemos granitos, tenemos marcas, tenemos diferencia de tono entre unas partes de la piel y otras. Y bueno, nuestra piel, pues eso, tiene matices, no es una piel completamente uniforme, ni parece que vamos maquilladas cuando no vamos maquilladas. Lo mismo pasa con el cabello. Un cabello uniforme, de un único color, sin ningún matiz, un cabello, por ejemplo, negro, un cabello café oscuro o un cabello totalmente blanco de canas, o sea, un cabello que no tiene mezcla de colores, que es de un único color, sin matices, bueno, sin mechones, ¿no?, de otro color, ese sería un cabello brillante. ¿Qué pasa si tienes canas? Bueno, canas, me refiero a que estás en transición hacia las canas, pues que unos mechones serán oscuros, otros serán claros, o unos serán rubios, otros blancos. En ese caso, tu pelo es suave. Aunque en años anteriores hayas tenido el pelo brillante, porque lo hayas tenido, por ejemplo, negro, es muy típico un invierno con un pelo negro azabache absoluto, que ya desde muy joven empiece a tener canas. En ese caso, si estás a medias entre tu pelo oscuro o tu pelo anterior y tu nuevo pelo, lo que tienes es el pelo suave. Y ahí sí que te cambia este concepto, desde como lo tenías previo a las canas a el intermedio. Pero una vez vuelves a tener toda la cabeza llena de canas y toda la cabeza blanca, vuelves a tener el pelo brillante, porque vuelve a tener un único color uniforme. En el caso de todos los cabellos que tienen, pues, esos castaños, que dependiendo del mechón es un castaño diferente, los rubios, que también tienen intensidades y tonos en distintas partes del cabello, los pelirrojos, todos esos colores, mezcla de colores en el pelo, en diferentes mechones, eso sería un pelo suave. En el caso de los ojos, todos los ojos que tienen un único color, todo el ojo de un único color, son brillantes, un color sólido sin mezclas, lo mismo que el pelo. No hay mezclas, no hay tonos, no hay matices. Ese ojo pasa a ser un ojo brillante y en el caso de que tengas mezcla de colores, será un ojo suave. Cuando hay tonalidades, cuando hay mezcla de colores, cuando hay manchas, bueno, pues cuando el ojo no es como una perfecta canica de un único color. En este caso, bueno, rellenar la ficha es igual que antes, pones la puntuación correspondiente dentro de la primera columna, que os pongo cuánto vale cada punto, debajo de que sean brillantes o suaves. ¿Qué pasa con las chicas que decís que sois neutras? Que vuestra piel no tiene matices, que usáis maquillaje siempre en tonos neutros, que tenéis tanto venas azules como venas verdes. Bueno, ¿estáis convencidas de que sois neutras? Bueno, en este caso yo os diría, caben dos posibilidades, que estéis tan absolutamente seguras de que sois neutras, que pongáis un punto y medio en vuestra piel en cálido y un punto y medio en frío. Vamos, un empate entre cálido y frío para que no afecte al global del resto de operaciones. Pero también os diría que si no estáis seguras, hagáis, rellenáis la tabla de dos formas completamente diferentes, una en la que os pongáis como si tuvieseis la piel cálida y otra tabla en la que os pongáis lo mismo pero como si tuvieseis la piel fría, y en los resultados comprobéis con cuál de las dos categorías características os encontráis más cómodas o penséis que encajáis más. Vale, y ahora vamos con los resultados. Estos resultados os lo daba en el vídeo aquel que hice hace tanto tiempo, que tenía, bueno, pues errores. Y en estos resultados os decía, bueno, fácil, cuatro estaciones. Las que sean primavera, les tendrá que haber salido principalmente, o sea, con más puntuación el cálido que el frío, con más puntuación el claro que el oscuro y con más puntuación el brillo que el suave. Y en el caso del otoño habrá salido con más puntuación el cálido, el oscuro y el suave. En el caso del verano, el frío, el claro y el suave. Y en el caso del invierno habrá salido con más puntuación el frío, el oscuro y el brillo. ¿Qué pasa?
Pues que a muchas de vosotras esto no os coincidía. Dos cualidades os coincidían y la otra no. Y ahí fue donde mi cabeza empezó a decir, uy, aquí pasa algo raro y yo con esto no contaba. Y entonces vamos a darle la vuelta a la tortilla, que para eso llevamos una hora haciendo cálculos y haciendo sumas, y vamos a ver cómo realmente habría que interpretar estos datos. Pues esta es la tabla real con la que se trabajan las subestaciones. Partiendo de los resultados que hayas tenido, seguramente muchas casillas tengas un 6, en otras tengas un 5, entre el 6 y el 1 puedes tener cualquier puntuación. Fíjate y observa las casillas en las que más puntuación tengas. Si por ejemplo mi mayor puntuación es en brillante, imaginaros que tengo un 6 en brillante y que ninguna de las otras categorías ha llegado al 6. Pues digo, vale, mi característica principal es que soy brillante. Con lo cual, voy a brillante y miro si tengo puntuación más alta en cálida o en fría. Si tengo puntuación más alta en cálida, voy a ser una primavera brillante, y si tengo la segunda puntuación más alta en fría, voy a ser una invierno brillante. Y así vamos viendo que realmente lo más importante va a ser la primera fila, que es la que determina qué cosas tienen más importancia en tu físico. Si por ejemplo tienes 6 puntos en frío, 5 en claro y 6 en suave, bueno, pues puedes determinar que eres una verano, te coges la paleta principal y te dejas de leches, porque cuanto más sencillo te lo hagas, mejor. Pero si tienes particularidades, si no cumples todas las tres categorías de esta tabla, es mucho mejor que vayas a la subestación y te centres en tu paleta de color, porque probablemente seas una armonía peculiar. Bueno, espero que se haya entendido la forma de interpretar estos datos. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde encontrarme. Me vais a disculpar un montón porque llevo muchísimo retraso respondiendo comentarios. Me encanta leeros, pero cuando tengo la semana muy ocupada, son muchas horas leer todo, responder todo, y llevo pues mi retraso. Así que bueno, en cuanto tenga un rato libre, me tomaré el gustazo de leeros y responderos. Mientras tanto, ir dándole vueltas a esta tabla. Si tenéis dudas, seguro que os pasa, pues tengo el pelo cálido o lo tengo frío, es que ese matiz no lo acabo de tener claro, o la piel. Bueno, pues ir jugando con los números, decir, vale, voy a hacer una hipótesis en que tengo el pelo cálido y otra hipótesis en que lo tengo frío, y vais viendo cuáles son los resultados que os dan. De aquí en adelante me pararé a explicaros diferencias entre subestaciones que pueden daros lugar a confusión. Así que os pido que si tenéis confusión entre dos estaciones, me pongáis abajo, subestaciones quiero decir, me pongáis abajo, pues estoy confundida entre primavera brillante y primavera cálida, por deciros algo. Y yo, al ir viendo las que se repiten, que os dan lugar a error, haré vídeos específicos tratando esas diferencias, pero tampoco os quiero dar un rollo de 10 vídeos. Quiero un poco solucionar dudas, ir a vuestras dudas y no rizar el rizo y marear la información y aburriros con los colores. Si creéis que habéis llegado a vuestra subestación y estáis más o menos convencidas, también os hablaré en futuros vídeos de cuáles son las paletas de color para cada una de las subestaciones, o qué tenéis de peculiar con respecto a la estación general. Y si con esto habéis conseguido llegar a vuestra subestación, estaré encantada de que me lo hagáis saber. Sigo nerviosa con haber grabado este vídeo porque no quiero haber cometido errores y no me quiero haber olvidado nada, pero si ha sido así, ya pido disculpas anticipadas y nos vemos la semana que viene. Un besazo y gracias por la acogida que tienen normalmente mis vídeos.